Un giro inesperado, Mayorkas y el futuro de la política de inmigración en Estados Unidos de América. En el corazón de la discusión política actual, la cuestión de la inmigración sigue siendo un tema candente. Con informaciones recientes destacando declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una reunión con agentes de la patrulla fronteriza, se ha abierto un nuevo capítulo en este debate nacional. Según se informó, Mayorkas admitió que más del 85% de los inmigrantes detenidos son liberados en Estados Unidos de América, una cifra que ha causado revuelo y debate en todo el espectro político. Amigos y seguidores de La Verdad Objetiva, este es un momento decisivo en nuestra historia nacional. La política de inmigración no solo modela el tejido social y económico de nuestra nación, sino que también define nuestra identidad como país. La revelación de Mayorkas ha puesto de relieve una situación que requiere no solo nuestra atención inmediata, sino también una reflexión profunda y considerada. Esta información ha reavivado el fuego en un ya ardiente debate sobre las políticas de inmigración y seguridad fronteriza. Los detalles emergentes sugieren que nuestras fronteras podrían estar experimentando desafíos que requieren un enfoque más estructurado y coherente. La capacidad de manejar la afluencia de migrantes de una manera que respete tanto la ley como la dignidad humana está ahora, más que nunca, en el centro de atención pública. Patriotas, como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestra nación, es imperativo que nos preguntemos, ¿cuál es el camino a seguir? La respuesta a esta pregunta no solo influirá en nuestra política interna, sino que también afectará nuestra posición en el escenario mundial. Es esencial que apoyemos políticas que reflejen nuestros valores fundamentales de justicia, equidad y seguridad, asegurando que Estados Unidos de América continúe siendo un faro de esperanza y un líder en la gestión de migraciones globales. Es hora de actuar. Debemos apoyar a Donald Trump y a nuestros líderes y legisladores que están trabajando para fortalecer nuestras políticas de inmigración y seguridad fronteriza. Desde votar en las próximas elecciones hasta participar en debates comunitarios y foros en línea, cada acción cuenta. Nuestro compromiso con un enfoque informado y compasivo hacia la inmigración asegurará que se mantengan los principios que definen lo mejor de América. La revelación de Mayorkas nos ofrece una oportunidad única para revisar y renovar nuestro enfoque hacia la inmigración. Este es un momento para que todos nosotros, independientemente de nuestras afiliaciones políticas, nos unamos en la búsqueda de soluciones que sean equitativas, viables y respetuosas con los derechos de todos los individuos. Al enfrentar estos desafíos con coraje y claridad, podemos ayudar a asegurar que nuestro país siga siendo seguro, acogedor y próspero para todas las generaciones futuras. Si esta discusión ha resonado contigo y deseas seguir informado sobre temas de tanta trascendencia, te invito a que apoyes en las próximas elecciones en noviembre al titán Donald Trump para la presidencia en noviembre y a nuestro trabajo con un like y activando la campanita de notificaciones. Juntos podemos continuar explorando estos temas cruciales y promover un diálogo que fortalezca nuestra sociedad. Tu apoyo es fundamental para que sigamos ofreciendo análisis y noticias que importan. Y sigamos patriotas con esta otra noticia, ya que se está tejiendo una encrucijada entre Manchin y la lealtad partidista. En el teatro siempre cambiante de la política estadounidense, pocas figuras han jugado un papel tan crítico y controvertido como el senador Joe Manchin. En un reciente intercambio en MSNBC, la presentadora Kerrito presionó a Manchin, instándolo a respaldar abiertamente al presidente Joe Biden en la próxima elección. Describiendo la decisión como binaria, Tur pone de manifiesto una disyuntiva fundamental en la política moderna: ¿se debe priorizar la unidad partidista o la autonomía en la toma de decisiones? Amigos, el desafío que enfrenta Joe Manchin es más que una simple elección entre dos candidatos, representa un dilema más profundo sobre el papel de un senador en una era de división extrema. ¿Debe un líder seguir ciegamente la línea de su partido, o es su deber primero hacia sus electores y sus propias convicciones éticas? La posición de Manchin en el Senado ha sido única, a menudo sirviendo como el voto decisivo en legislaciones críticas. Esta posición de hombre en el medio no solo le ha otorgado un poder considerable, sino que también lo ha puesto bajo un microscopio público y partidista. La presión para que apoye a Biden no es solo un llamado a la lealtad partidista, es un reflejo de la tensión entre los ideales democráticos y las realidades pragmáticas de gobernar.
Patriotas, es esencial comprender que la independencia en la política, aunque a menudo es difícil, es vital para una democracia saludable. La capacidad de Manchin para resistir la presión y tomar decisiones basadas en el bienestar de sus electores y no solo en las directrices partidistas subraya un coraje que debería ser el sello distintivo de todos nuestros legisladores. En esta era de polarización, la necesidad de líderes que puedan pensar de manera independiente y actuar según sus convicciones nunca ha sido más crucial. Ahora es el momento de apoyar a aquellos en el gobierno que mantienen su integridad frente a la presión partidista. Se alienta a los ciudadanos a comunicarse con sus representantes, expresar su apoyo por decisiones basadas en principios y participar activamente en el proceso democrático. Es a través de nuestro compromiso y nuestra voz que podemos influir en el curso de nuestra política nacional hacia una dirección más considerada y reflexiva. La insistencia de Tur en una decisión binaria simplifica indebidamente las complejidades de la responsabilidad política. Joe Manchin, al mantener una postura que es a la vez crítica y cautelosa, nos recuerda que en la política, como en la vida, las respuestas raramente son tan simples como sí o no. Al seguir el curso de esta narrativa, es crucial que recordemos el valor de la independencia y la deliberación en nuestra vida cívica. Si has encontrado valor en esta discusión y deseas continuar explorando las dinámicas de la política estadounidense con un enfoque informado y reflexivo, te invito a que apoyes nuestro canal con un like y activando la campanita de notificaciones. Tu interacción nos ayuda a seguir proporcionando análisis profundos y equilibrados que fomentan una ciudadanía más informada y comprometida. Tu apoyo es crucial para nuestra misión de traer claridad y perspectiva a los temas que nos afectan a todos. La tasa de morosidad de las tarjetas de crédito alcanza niveles récord. Datos de la Reserva Federal de Filadelfia indicaron que todas las etapas de la morosidad basada en cuentas de crédito alcanzaron máximos de la serie, teniendo más de 30 y 60 días de retraso en los pagos. Datos de la Reserva Federal de Filadelfia ponen en evidencia que las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito empeoraron hasta alcanzar los máximos de la serie. Un nuevo informe expone que más cuentas de tarjetas de crédito tenían más de 30 y 60 días de mora en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con cualquier otro trimestre desde 2012. Todas las etapas de la morosidad basada en cuentas de crédito alcanzaron máximos de la serie, a medida que el desempeño crediticio se deterioró. El límite de crédito de origen medio disminuyó por segundo trimestre consecutivo. El desempeño de las tarjetas de crédito se deterioró aún más a fines de 2023 y las empresas registraron los peores niveles de morosidad de 30 más, 60 más y 90 más días de cuentas en la serie de informes. Según el informe, los datos de tarjetas de crédito reflejan en gran medida el mercado total de tarjetas de Estados Unidos y representan aproximadamente 4/5 partes del total de los saldos de tarjetas bancarias. Número récord en el uso de las tarjetas. Mientras aumentaban los niveles de morosidad, también se registraba un número récord en la utilización de tarjetas. Es decir, los estadounidenses se vieron obligados a recurrir a sus tarjetas para pagar sus gastos. Por lo que, los límites de crédito aumentaron considerablemente. La utilización de tarjetas también aumentó, como es habitual a finales de año, y los consumidores con líneas de crédito al límite recurrieron aún más a esas líneas. Los límites de crédito aumentaron para más consumidores que en el tercer trimestre, especialmente para aquellos con límites de crédito ya altos. El estudio también indicó que la creación de nuevas de hipotecas fue la más baja de la serie. Las hipotecas nuevas apuntan a un posible cambio en el enfoque de riesgo de las empresas. Si bien los puntajes crediticios se mantienen estables, la mediana de la relación deuda-ingresos inicial y préstamo-valor son elevadas en comparación con los niveles del cuarto trimestre de 2021.